¿Qué tal, mis chiquilines? Bienvenidos a otro episodio de Balazo Solano. Para este episodio voy a hablar de los Wireless Watch. Para este episodio tengo algo que hoy, exactamente ahorita, me preguntaron a mi compa Merinox. Me preguntó de algún producto que recomiende para que limpiar el polvillo cuando el auto lo deja estacionado y también que lo ayude a repeler el polvo. Depende de cada persona, cada cabeza es un mundo y a muchos a la vez les gusta ver el auto limpio todo el tiempo, a mucha gente les gusta que el polvo, que no se le pegue mucho el polvo al auto, que todo el tiempo se mantenga limpio. ¿Eh? Por eso vienen los Wireless Wash. Esto también sirve como lubricante para el clay bar. Sirve para limpiar el auto cuando tiene polvillo o simplemente sirve para cuando te estacionas, quieres usarlo otra vez y no te gusta ver el polvo. Como les digo, cada cabeza es un mundo y tal vez esto genere algo de polémica. Cada quien es diferente. Para mí, yo prefiero que el auto esté sucio a rayarlo. Se puede limpiar con los Wireless Wash los autos para cuando el polvillo se le pega. Pero en mi caso, a mí no me gusta tocar la pintura si no lo voy a lavar. ¿Por qué? Porque si no lo haces de la manera correcta, puedes rayar la pintura. Si lo quieres hacer, el Wireless Wash, cualquier Wireless Wash, para quitar el polvillo, y una talla buena. Si no tienes una toalla buena, vas a rayar la pintura. Esta es para mí lo mejor. Y si sabes usarlo, es aplicar el Wireless Wash y pasar la toalla e irla levantando cuando vas limpiando la pintura. Obviamente vas a requerir varias toallas. Esta la puedes doblar en cuatro y vas a tener 8 lados para hacer un auto. Con 2 o 3 toallas vas a poder hacerlo. En mi caso, como les digo, yo prefiero el agua. Pero obviamente no vas a estar lavando el auto cada vez que tenga polvo. Es mucho trabajo. Un Wireless Wash haría eso. En cuanto a que repelan el polvo, la verdad, si quieres que se limpien fácil y que no se les pegue tanto el polvo, un verdadero cerámico te va a ayudar bastante. Yo no he visto ningún producto que haga que no se le pegue tanto el polvo. Yo sé que Chemical Guys promocionó un producto, no lo recuerdo ahorita cómo se llama exactamente, pero promocionaron eso, de que ayuda a que no tenga tanta estática. El carro va a tener estática, especialmente en el frío. El polvo siempre se le va a pegar y va a ser muy difícil que evite que el polvo se le pegue. Entonces, a mi ver, en lo personal, es mejor dejarlo sucio que estarlo limpiando con Wireless Wash. Porque si no eres cuidadoso, sí lo puedes rayar. Y como pueden ver aquí, de lo mejor que yo tengo serían estos. Beadmaker, Elixir, Detail Spray, el de grafeno. Estos trabajan muy bien. En lo particular, este que tiene grafeno patentado, ayuda muy bien a que no se le formen manchas de agua a la pintura, que sean fácil de limpiar y protege muy bien. Pero si ya apliqué todo esto, ya hice todo el proceso y apliqué este al final y quiero que no se le pegue el polvo, muy difícil que no se le pegue. Así que déjenme les enseño cómo está la camioneta para que ustedes vean por qué no me gusta hacer el Wireless Wash. Creo que esta camioneta lleva más de mes y medio sin lavarse. Está bastante sucia. No la he tocado porque no he tenido el tiempo. Estoy trabajando mucho, llego aquí cuando ya es de noche y me es difícil lavarla. Cuando estoy descansando hace mucho frío, así que ni siquiera la he tocado. Como pueden ver, está bastante sucia. La cuestión es esa, si se le quiere quitar el polvillo, la lavé hoy y el día de mañana o pasado mañana ya tiene polvo, podrían usar el Wireless Wash. Yo les recomiendo el que sea, o cualquier Detail Spray. Eso les va a ayudar a limpiarlo. En mi caso, como les digo, yo prefiero tenerla sucia. ¿Por qué? Porque si le voy a quitar solamente el polvillo a la pintura, voy a gastar muchas toallas y tiempo. Y mejor prefiero que pasen unos 15 días y volverla a lavar. Ya que si tengo un evento o algo importante, tal vez llegue a usar un Wireless Wash. Pero en mi persona, en lo particular, yo no los uso. ¿Por qué? Porque aparte de la satisfacción de lavar bien un auto, a la lubricación es lo que importa. Yo prefiero usar un shampoo que va a lubricar bien la pintura, que voy a poder limpiarla bien y voy a poder secarla bien y va a quedar totalmente limpia. Porque con un Wireless Wash, obviamente si esto está sucio,
no lo vas a poder limpiar bien, o si lo limpias bien te vas a tardar mucho. No soy muy afecto a todo eso porque requeriría mucho más tiempo para limpiar aquí adentro. Toda la pintura aquí en las uniones, la tierra se va a quedar. En lo que los espejos, en todo esto, si se va a limpiar, como les digo, si es para limpiar solamente el polvito que haya quedado, adelante, úsenlo. Si no está muy, muy sucia la pintura. En este caso ya esta camioneta está muy sucia. No haría un waterless wash, obviamente, solamente si han pasado 2 días. Pero como les digo, en mi persona yo prefiero que esté sucia a hacer algo que simplemente no me va a traer la satisfacción y posiblemente pueda rayar la pintura. Por eso mejor lo evito. Pero si ustedes tienen un buen cerámico, un cerámico que dura 5, 7 años, ese sí, si tiene polvillo, pueden usar cualquiera. En mi caso, yo usaría elixir o un detail spray para limpiar el auto cuando tenga ese polvillo. Que como les digo, yo no lo haría, pero si ustedes lo quieren hacer, adelante. Eso es lo que yo recomiendo para poder limpiarlos. Cualquiera de estos dos. Y como les dije, esto es de cada quien, depende de la persona, depende de ustedes. Si a ustedes les molesta ver el polvo en el auto, cualquiera de esos dos para limpiarlo, tengan toallas buenas como la Dreadnought para poder limpiar el auto y que no lo vayan a rayar, porque si usan toallas baratas, es peligroso. Así que esa es mi recomendación. En mi caso, yo lo lavo. Si al otro día llueve, ni modo, me espero a los 15 días y la vuelvo a lavar. ¿Por qué? Porque quieras o no, aún con agua se raya la pintura. Imagínense sin agua. Esos waterless wash los promocionan como si fueran un lavado en seco, pero para mí, a mi ver, son peligrosos. Eso es todo. Si tienes la experiencia y la toalla buena, no hay problema, lo vas a poder limpiar toda la pintura para poder tenerlo listo para un evento, si vas a salir con la novia, si lo vas a llevar a un car show, un wireless wash como esos dos, te van a trabajar. Así que chiquilines, háganme saber ustedes qué opinan acerca de esto. Para mí, prefiero no hacerlo, prefiero esperarme 2 semanas y lavarlo si es una emergencia que no me ha pasado. Si tengo que llevar el auto a algún lugar, planeo bien que el auto esté limpio para esa ocasión. Así que háganme saber qué piensan ustedes en los comentarios. Yo sé que los productos funcionan. El ONR también trabaja muy bien para lo que es los wireless. Pero en mi caso, no. Y sí, hay muchas veces que a muchos clientes no les gusta carros que tienen guardados. No les gusta echarles agua. En esos casos se puede usar algo como el ONR. Ese producto es muy bueno para hacer el wireless, pero tienes que tener una cubeta para tener las toallas bien mojadas, tener bastantes toallas y poder lavar el auto así. Para autos de la calle, autos del diario, prefiero lavarlos como tradicionalmente, con agua, champú, la máquina a presión y un cañón de espuma. Así que háganme saber en los comentarios qué opinan. Espero que este episodio les haya gustado y aclare dudas. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.